RoboJam. El momento ha llegado. Esto es RoboJam. Con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Podrás ver 5 categorías diferentes. Bristol Race. Bumper Bot. Coloring, this drill y Robo Sketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Para que empecemos, bueno, a todos los que estuvieron en la capacitación de hoy del RoboSketch, muchas gracias. Desafortunadamente tuvimos un problema técnico donde quedó la imagen pausada y solo quedó una cuarta parte de lo que hicimos. Entonces decidí hacer este video haciendo un resumen de lo que se habló en la reunión, mostrando lo que se le mostró a los chicos y volviendo a aclarar algunas de las dudas para los que no pudieron estar. ¿Listo? Entonces en este momento me dispongo. Voy a estar acá. Bueno, muchas gracias. Espero que quede muy claro todo. Entonces decíamos que cuando vamos a esta página de VEX, que es br.vex.com, eso se le compartió a los chicos. Lo primero que todo es que si lo vamos a poner en español, aquí se puede poner en diferentes idiomas. Ponémoslo en español, en el patio de recreo del playground, podemos ver los mapas, se va a usar el mapa de cuadrícula del grid map y hay muchos más. ¿Listo? En este se va a utilizar RoboSketch, se va a usar este. ¿Qué es lo principal? Tenemos aquí un robot que cuando le ponemos el bloque de que avance con 200 milímetros, que son 20 centímetros, es un cuadro, y cuando avanza, pues avanza solo un cuadro, ahí no está pintando nada. Si yo quiero que pinte, tengo que empezar a ponerle en mirar, le pongo ahí estos dos bloques, uno que dice cuál es el color de lo que quiero que pinte, entonces digamos que yo quiero que pinte rojo, y digamos que cuál es el color de, y que empiece a pintar, o sea que tiene que poner la pluma hacia abajo. Si vemos aquí en la perspectiva, pues vemos que ahí tiene una pluma, un lapicero, un plumón, como lo quieran llamar, un marcador, y eso es lo que pinta. Ahora, si yo avanzo, pues ahora sí, ¿listo? Entonces si empiezo desde el principio, avanza ahí. Yo puedo jugar con eso para que pinte, pare de pintar y vuelva a pintar. Entonces yo puedo poner de la misma forma, decirle que deje de pintar. Se pone arriba. Yo puedo duplicar los bloques. Con clic derecho sobre el bloque le doy duplicar. Luego que avance, luego la pluma hacia abajo. Y luego que vuelva a pintar. ¿Sí? Si no quiero un bloque, simplemente lo pongo hacia la izquierda y él desaparece. Entonces en este momento me va a hacer línea, avanzo, línea. ¿Sí? Tipo código Morse. Listo. Eso en cuanto a lo básico. Ahora, si yo quiero hacer una figura, digamos que voy a hacer un cuadrado. Entonces el cuadrado es avanzo y volteo. Vamos a ponerlo a avanzar un poquito más, 400, que son dos cuadros. Y volteo a la derecha 90 grados, lo puedo poner a la derecha, a la izquierda, como yo quiera. Si yo hago esto, entonces mi robot va a hacer esto, avanza y voltea. Pero yo quiero es que mi robot lo siga haciendo, entonces puedo duplicar,
que me va a dar medio cuadrado. Entonces ya lo que quiero yo hacer es que yo puedo duplicar esos cuatro bloques, pues para hacer el resto. Entonces duplico. Ahí hago el cuadrado. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer eso así, duplicando bloque por bloque, como yo quiera, o puedo hacer lo siguiente, y es que si yo sé que esto lo va a repetir cuatro veces, pues pongo simplemente que se repita cuatro veces estos bloques, y es lo mismo. Estoy repitiendo cuatro veces que avance y voltee, ahí volví, avance y voltea la segunda vez, avance y voltea la tercera vez, y avance y voltea la cuarta vez, y es lo mismo, ¿ya? Ya con esto puedo empezar a hacer todo lo demás. Si yo sé que la suma de los ángulos, me corrigía un chico ahorita en la capacitación, yo dije que los ángulos internos suman 360, dicen no, son los externos. Muchas gracias, a veces los chicos lo corrigen a uno. Yo no soy profesor de matemáticas ni de geometría, sí sabía que era de 360, no, pero pensé que era interno, es externo. Muchas gracias, tienen toda la razón los chicos. Ahí los chicos lo corrigen a uno. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un triángulo, yo sé que mi triángulo tiene tres lados, yo lo único que tengo que hacer es dividir 360 por el número de lados. Entonces, 360 dividido 3 me da 120. Ese es el ángulo que voy a poner para hacer mi triángulo. Entonces, ya tengo ahí un triángulo, me va a quedar con un botoncito de play, el botoncito de YouTube. Si yo ya quiero hacer algo más, yo ya lo que hago es que volteo primero el robot y para que quede como un techito. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, que antes voltee 30 grados y luego haga esto, pues va a ser lo mismo, pero lo va a hacer como un techito, ¿sí? Como un triangulito normal. Sigue siendo un triángulo equilátero. Ahora, está muy lento, listo, entonces vamos a ponerlo más rápido, establecer velocidad de conductor, establecer velocidad de vuelta y ponemos al 100%. El 100% es el máximo, esa fue otra pregunta, que lo podía poner al 200, lo puedes poner al 1000, pero no te lo va a hacer más de ahí, listo. Ahora sí vamos a ver que es un poquito más rápido, sigue siendo lo mismo. Perfecto, ahora yo ya sé cómo hacerlo, pero yo quiero ese triángulo tenerlo para después, porque yo no sé qué me van a poner a hacer y tener los triángulos ahí listos. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un bloque propio, voy a crear uno que diga triángulo. Y lo que hago es pongo el bloque, la configuración de hacer triángulo. ¿Sí? Ahí. También puedo hacer una que diga pintar azul, y pintar azul es esta, pintar azul es esto, que baje y lo ponga azul, ahí lo puse rojo, lo voy a poner azul, listo, pintar azul, y puedo poner otro que diga velocidad, entonces en velocidad eso es pues una variación de lo que dijimos hoy, pero es lo mismo. Entonces yo así puedo decir, ya tengo aquí mis bloques y puedo poner en cualquier momento, así como tengo pintar azul, puedo poner pintar rojo, pintar negro, lo que sea. Entonces voy a poner velocidad, pintar azul, triángulo. Listo. Entonces ahí lo está haciendo. Y yo puedo hacer, por ejemplo, girar 30, dar vuelta a la derecha 30 y volver a poner otro triángulo. Para eso se necesitan los triángulos y ahí me va dando una figura diferente. Entonces primero me hace este, luego gira y luego hace otro triángulo. Eso es válido, ¿cierto? Y así puedo hacer diferentes figuras, por ejemplo. Y digamos que ahí hago un cuadrado, no sé, ¿cierto? Y Eduardo, ¿por qué usamos, por otra pregunta, por qué usamos este y no el de ArcCanvas que permite el medio? La razón es por la cuadrícula. La cuadrícula son cuadros de 200 milímetros y eso visualmente para los jueces es más fácil para calificar. El lienzo de arte o el ArcCanvas no tiene eso, son cuadros muy pequeños.
Entonces no se puede hacer. Ahora, si tú quieres que llegue al centro, yo puedo crear un bloque que diga centro. Y ese bloque del centro le va a decir, vea, al principio va a conducir 900, va a dar vuelta a la derecha 90 grados, vuelve a conducir otros 900 y da vuelta a la izquierda 90 grados. Listo, entonces, bueno, entonces ya lo que hago yo es pongo al centro, pongo aquí centro, para que siempre vaya al centro primero, listo. Entonces, por ejemplo, ahí, ya tengo uno que define centro, entonces mira, va al centro, velocidad, va al centro, pinta azul, hace mis dos triángulos. Y es lo mismo, solo que en el centro. Yo hice el ejemplo con un octágono, también lo podemos hacer. Octágono es lo mismo. Vamos a poner, definir un octágono acá. Vamos a hacer un octágono. Listo. Como estaba el ejemplo de los octágonos. Entonces el octágono define, es lo mismo. Entonces si es 8, 368 me da ángulos de 45. Vamos a hacerlo más pequeño, de 200 el lado. Y vamos a poner aquí que pinte un triángulo. Un triángulo y un octágono. Resulta y sucede que yo quiero hacer, yo no sé, un hexágono será. ¿Cómo puede, qué figura puede hacer un cuadrado? Sí, ahorita miramos. Entonces ahí mira que vamos poniendo varias figuras juntas. Y ya te preguntaba si yo podía usar estos bloques personalizados en otros bloques personalizados. La respuesta es sí, sí se puede. Sí se puede usar bloques personalizados dentro de los bloques personalizados. Me estoy dando cuenta que esto está aquí, está cortado. Lo voy a poner acá. Qué pena. Creo que ahora sí se ve. Qué pena, mil disculpas. Ya llevamos 10 minutos, pero bueno, los bloques es lo que importa. Entonces, bloques personalizados sobre bloques personalizados, sí se puede. Entonces voy a hacer un ejemplo de eso. Entonces vamos a hacer un cuadrante, se va a llamar este, por decir algo. Y definir cuadrantes, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo. Vamos en cuadrantes, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a hacer, vamos a usar un triángulo, listo, vamos a borrar todo esto y vamos a querer poner cuadrantes. Vamos a hacer un triángulo, él hace el triángulo, va luego, va a quedar como un rombo, ¿cierto? Luego el que lo hace, vamos a girar 60 grados. Girar 60, dar vuelta a la derecha 60, luego vamos a poner otro triángulo ahí, me debe hacer como medio rombo, listo, vamos a ver si me da, quiero mostrar. Entonces ahí, por ejemplo, vas a hacer cuadrante, entonces hace esto, luego ahí gira 60 y ahí va a ser el otro. Bueno, este es para hacer como un hexágono, perdón. Listo, este lo podría llamar yo hexágono sin problema. Sí, lo puedo llamar hexágono. Ahí me equivoqué, disculpas. Entonces lo que vamos a hacer es, incluso yo lo que puedo hacer es hacer esto y repetirlo 6 veces. Y mira, ahí estoy repitiendo ya otro bloque hecho con una vuelta y con un repetir dentro de otro. Entonces vamos a ponerlo 6 veces. Y me va a hacer un hexágono de esta manera, a hacer triángulos. Súper, súper bien. Entonces mira, ahí va.
Creo que aquí ya el resumen de pronto fue más fluido y quedó mejor que la capacitación. Bueno, igual cualquier pregunta me escriben por el canal o los mentores escriben por el WhatsApp. ¿Listo? Vamos a poner acá, qué pena. Listo. Entonces mira que quedó. Y es un hexágono que parece como un cubo en perspectiva. Listo, lo voy a repetir. Vamos a poner aquí las definiciones. Parece como un cubo en perspectiva. Esa es otra forma de hacerlo. Bueno, eso es más que todo lo que queríamos mostrar. Cómo hacer los bloques personalizados, cómo incluir uno dentro de otro, cómo hacer diferentes cosas. Nos queda faltando las circunferencias. Ya lo vamos a hacer para terminar. Listo. Mientras que hacemos eso, entonces vamos creando aquí el de crear un bloque que se llame círculo. Y el círculo lo voy a hacer con de la siguiente manera. Entonces, yo puedo, pues, si voy a, dependiendo de la cantidad de veces que ponga a repetir, entonces mucha gente lo que hace es repetir 360, repetir y que avance y que gire un grado. El problema con eso es que es muy lento, ¿sí? Se vuelve súper lento. Entonces, vamos a avanzar 10. Quien quiera avanzar 2 y girar, dar vuelta a la derecha, un grado. ¿Cómo saco yo que es un grado? 360 ha ido, 360 grados da 1. Entonces, si yo hago eso, eso va a ser lento, empieza a dar el círculo. Muy, muy lento, muy, muy lento, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y se demora mucho en dar la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo podríamos mejorar eso? Ir recortando la cantidad de veces que se repite. Entonces, en vez de repetir 360, pues, digámoslo por 10. El número por lo que, entonces 36. 362 a 36 me da 10. Pongo 10 grados y ahí vamos a ver la diferencia. Listo, para avanzar si sí tiene que uno avanzar un poquito más, porque si no, ahí si sí no avanza nada. Vamos a ponerlo, entonces vea la diferencia, es lo mismo pero mucho más rápido. Listo, me hace el mismo círculo de una manera mucho más rápida. Si lo quiero más grande, pues se pone más grande. Sí, se puede poner más grande y listo. Y lo siguiente que podemos hacer es un semicírculo. ¿Cómo se hace un semicírculo? Pues en vez de repetir 360 o 36, se hace la mitad. Es lo mismo, pero digamos que si yo voy a hacer ese semicírculo, vamos a hacer un semicírculo. Ya. Y vamos a hacer el semicírculo acá para que vean que lo estamos haciendo. Es lo mismo que el círculo. Si no se está viendo, ahí pido disculpas porque es que se me olvida que está ahí a la derecha. Listo. Duplicar. Entonces ahí se pone 18 y es el mismo, ¿cierto? Conducir hacia adelante 60. Es el mismo que el círculo, pero semicírculo. Entonces lo que va a hacer es que va a parar en la mitad. ¿Para qué se tiene eso en cuenta? Para que, hombre, si yo te pido que tienen que tener una forma circular o semicircular, se tiene en cuenta. ¿Cómo hago para saber el ancho? Alguien preguntaba, pues no se sabe. El ensayo de error aquí, sé que es más o menos unos 650 milímetros, ¿cierto? 200, 200, 200 y 100, más o menos 650, 700. Si se pide en el reto que sea una medida exacta, y ahí lo tienen que empezar a jugar con eso. Si no, se pide una medida mínima, una medida máxima. ¿Listo? Eso es más o menos lo que se vio en la capacitación. De nuevo, muchas gracias a aquellos que pudieron estar. Pedimos mil disculpas si en este video también hay cosas que se cortan. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y bueno, cualquier pregunta, inquietud que tengan,
aquí en los comentarios del video, o si no, con mucho gusto con los mentores por correo, por el chat. Por correo puede ser en info.robojam@gmail.com, y si no, aquí en los comentarios con el asesor, a la orden. Bueno, muchísimas gracias, creo que eso es todo por hoy. Bueno, aquí me tocó pegar el video en la edición porque ya me había despedido, pero se me olvidó decir cómo se guarda. Entonces, para decir cómo se guarda es muy sencillo: se va a archivo, guardar como, o guardar en su dispositivo, y se guarda. Primero cambiamos el nombre, entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, Mr. Roboto. Renombramos, y cuando yo pongo guardar, guardar en su dispositivo, queda abajo, queda grabado en downloads y luego en descargas. Luego, cuando lo necesito cargar desde el dispositivo, lo busco y ahí debe estar en descarga. ¿Sí? Si yo voy a descargas, va a llegar uno que llama Mr. Roboto, ahí está, y se carga y listo. Y así puedo ir haciendo cosas. Entonces, lo que decía que se me olvidó mencionar ahorita es, puedo entrenar haciendo mis propias figuras. Yo no sé en qué momento las pueda necesitar mis figuras. La cuestión es que si necesito mis figuras, las pongo. Ya sabemos cómo dejar de pintar, que avance todo. Ya, eso es el reto. La idea es que hagan lo mejor posible y que se preparen bastante. Cualquier inquietud que tengan, pues hombre, a la orden, escriben. Yo no sé si, creo que ya, ahora sí, es que si no, vuelvo a unir otro video, no hay problema. Un buen día, chao.